adelante, pasen, vean, disfruten, bienvenidos. Comienza una nueva edición de 22 Yardas Rugby. Con ustedes, una conductora multifashion que no le teme a nada, Patrick Millán. ¡Muy bien, vamos! Sabemos, este es un momento para nosotros. Mucho laburo, muchas cosas, mucho trabajo, las producciones de los programas, pero bueno, hace un par de meses que estás y lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo viviste estos días? Porque si bien claramente sos un tipo que tiene toda la pasta, entender el sentido de este programa en un país muy exitista, que solo importa hablar de los Pumas, los All Blacks y toda la historia, y a la gente, a los NNs del rugby, nadie les da pelota. ¿Cómo vivís esta nueva forma de hablar de rugby? Mira, yo en un principio, cuando los escuchaba a ustedes y escuchaba la célebre frase, hacemos el programa de rugby que pocos ven, no lo alcanzaba a entender. Después de acá, ver el sacrificio de mucha gente, las penurias, los problemas que pasan, que son mucho más graves que los que uno puede llegar a tener cotidianamente. Y la verdad que me encanta, tengo únicamente palabras de agradecimiento para vos y para ustedes, que me dieron esta oportunidad de poder informar sobre el rugby, conocer el rugby, porque he conocido equipos del interior que no conocía, gente que no conocía, gente luchadora, y son realmente los Pumas Anónimos, como los chicos que pasaron recién. Y me siento muy feliz de ser parte de este equipo y de poder compartir esto, esta felicidad enorme que tengo, que nadie me la va a quitar, de poder participar en un programa que tiene que ver con el deporte que amo desde que tengo 10 años, que es el rugby. Bien, tal cual, claro lo que decís, nosotros lo sentimos así por cómo debemos trabajar, pero hay algo que no lo puede hacer cualquiera. Opinar y hablar, como dijiste vos, hablar de rugby, 1000 personas, pero con tipos de experiencia como vos, como yo mismo, como Lisandro, lo que se dice tiene otro carácter, y eso Patri lo supo rescatar, y por eso creo que estamos acá. Y yo soy una persona que siempre habla en serio. Siempre tomo el programa en serio. No, de verdad, les agradezco. Y en estos momentos tan, tan lindos que es la Navidad, ¿no? Donde uno se renueva con el nacimiento del niño Jesús y cuando viene la expectativa del año nuevo, lo que más ansío es poder seguir estando acá con ustedes e informando sobre el rugby. Y siempre pudiendo ayudar a alguien. Siempre pudiendo ayudar a alguien, que es la meta que tenemos que tener todos, porque el rugby es solidario, el rugby es amor, el rugby es poder compartir muchas cosas, el rugby es una amistad muy grande y el rugby nos pertenece a todos. Exactamente, como les digo, el nacimiento de 22 Yardas Rugby fue para establecer una línea directa entre los poderosos y los que menos tienen. Siempre les hablo yo de un mundo que, cuando hablaba de rugby, yo pensé que había Pumas solamente, Jaguares, y sin embargo había habido un montón de NNs que trabajan por nuestro deporte y lo llevan bien alto, desde la veteranía hasta bueno, los entrenadores, fundadores de club, gente que está competitivamente laburando en el deporte. Entonces, rescatar a todos esos NN y hacerles saber de qué hablamos cuando hablamos de rugby, me parecía que era todo un desafío en un país donde, lo digo con humildad, quería torcer la vara y hacer que me posten menos fotos de los All Blacks y me posten más fotos en sus Facebook de, no sé, una agrupación como los Barba, que los ven entrados en canas, pero que son los generadores de esos tercer tiempo que después todo el mundo y los chicos se enamoran y quedan en el rugby. Como hablar de fundadores de club, también en Fabián Gijena, son gente que realmente tenían que tener un lugar
pero un lugar de prestigio, un lugar que no les empañe su trayectoria. Y eso es 22. 22 es el compromiso y 22 está hecho por gente de rugby. Yo simplemente soy la que trata de enlazar, como cuando uno teje algo, las historias que esta gente produce en nuestro deporte. Gracias a todos por haberme acompañado. En lo personal lo digo porque yo era simplemente una profe de fitness que vio lo que, bueno, lo que veían mis ojos, ¿no? Ese rugby tan oculto para muchos. Así que nada, sí, eso. Y bueno, 22 es todo lo que dicen ustedes, lo que dijiste bien vos, Patri, pero también yo le sumo todo eso, es el primer programa que encaró algo en serio con una protagonista mujer como es Patri Millán, que se metió en el rugby, se tiró de cabeza y encontró agua, por eso sigue nadando. Y bueno, fuimos visionarios en muchas cosas y yo rescato eso. Con vos fuimos visionarios en esto de poder hablar de igual a igual el rugby con una mujer, con una chica, ¿no? Después vinieron muchos más que han copiado, han tomado el ejemplo. Hoy tenemos periodistas chicas que están hablando del rugby por doquier. Pero bueno, yo eso lo quiero capitalizar y era uno de los desafíos, ¿no? Más allá de sobrellevar el proyecto inicial, que ya hace 8 años, ya vamos a cumplir el año que viene. Hacerlo con vos, Patri, era una apuesta grande y no escatimé. No, confiado que iba, de alguna manera iba a estar, que iba a salir bien, íbamos a encontrar la forma, y es los que venimos, todavía seguimos haciéndolo, encontrando la mejor forma para arrancar un lunes distinto cada lunes, ¿no? Y sí, como decimos, el rugby esta para, locura. El rugby, nos decían George, es para disfrutar y jugar con amigos. Y yo sigo jugando mi rugby de esta manera, en mi club, y acá en la radio, con amigos, ¿no? Así que eso lo voy a llevar hasta el último día y es lo que quiero que muchos aprendan. A mí me duele muchas cosas del rugby, cosas que pasan y por sobre todo cosas que se dicen desde el desconocimiento. Por eso cuando nosotros mostramos un rugby distinto, es un gran laburo que no lo hace nadie, lo estamos haciendo nosotros. Así que vamos a tener que seguir, ¿no? Y como decimos siempre, ¿cuál fue tu mejor partido de rugby? Y todavía no lo jugué yo. Quiero aprovechar la oportunidad también para saludar a nuestro querido amigo Lisandro. Somos los tres mosqueteros y la reina, obviamente. Así que le mandamos un abrazo muy grande. Es un compañero bueno que ha sido papá recientemente y bueno, está cuidando de su retoño y de su familia. Así que le mando un abrazo grande. Esto es Gatorade, como dijo un técnico de fútbol. Así que Bueno, también chicos, quiero levantar esta copa por ustedes, todos aquellos que nos están acompañando hace 8 años en todas partes, para todos aquellos que invitan a las coberturas a 22 yardas porque sienten que van a ser bien contados. Muchísimas gracias por ese voto de confianza brutal que continuamente, cada vez que aparece 22 yardas en una cancha, aparece con algo nuevo, desde la edición de algún video de manera diferente hasta con mayor tecnología. Eso habla del compromiso que tenemos para con la gente del rugby. Paz. Paz. Pilar. Ahí está. Exacto. Ya empiezo a llorar. Escuchen esto. Paz. Unión en esta Navidad. Prosperidad para el próximo año. Que haya mucho trabajo. Que haya muchas oportunidades. Y que los hacedores de nuestro deporte ocupen el primer lugar o en la primera plana, ¿sí? A todos ustedes, yo brindo por ustedes. Por vos, Lisandro, y por todos los que han pasado por 22 Yardas Rugby. Empiezo nombrando a Félix, Sebastián Mandaradoni, Hernán Kovacevic y todos los que... Walter Fascina y el médico, que Pepe, a vos también. Siempre habrá un lugar para los hombres de rugby. Andrea Osterman. Félix y nada, feliz Navidad. A pasarla genial, ¿sí? Chin chin, por ustedes. Bienvenido, bienvenido siempre, ¿eh? Bailemos. Saliendo las 12. ¡Feliz Navidad! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! Gracias, Prince.
A toda la gente de Instagram, chicos, salud. A toda la gente de Instagram. Chao, hasta el próximo lunes. Pará. Ya la pica. ¡Qué loca! Chao, nos vemos. Gracias por todo. Chao. Tengo que levantar las sillas y ponerlas arriba de la mesa y balear, que ya cerramos. Mi vieja sermoneando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dale, vieja, chicos, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30 cuando pinte el hambre. Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y háblame tipo 12:30 cuando pinte el hambre. Sergio, mirá que ya está por el guión. Cuento ser. Nosotros por hoy terminamos 22 Yardas Rugby. Y acordate, la radio, al igual que la vida, es cíclica. Nunca se detiene. Bueno, taza a taza, ¿eh? Vamos, taza a taza. ¡Feliz Navidad! Antes, los locutores de radio te pedían que no cambies tu sintonía. Ahora, saca la manito del ratón. www.tunnel57.com.ar